Sin duda, este fue uno de los shows más difíciles de dar para este grupo de payasos. Si bien pareciera que la presentación era como cualquier otra, lo cierto es que se trataba de un funeral para el que fueron contratados. De acuerdo con lo señalado por los payasos, una familia los contrató para el servicio de un show infantil. El evento se llevó a cabo en una casa y al llegar notaron que estaba repleta de personas. Una vez que ingresaron, se percataron que frente a ellos reposaba un féretro blanco rodeado por flores. Asimismo, en el centro se encontraba una fotografía de la persona que estaban velando. Casi al término de su rutina, uno de ellos se puso de cuclillas sobre el suelo y se dirigió al féretro donde se encontraba el angelito. ¡Haber venido a trabajar! ¡Gracias! ¡Gracias! Y que vivas por siempre en el reino de los cielos. Un aplauso para Cristo. Se nos partió el alma. Tuvimos que trabajar como unos profesionales. Al cabo de unos segundos, el payaso se puso de pie y pidió un aplauso para el pequeño, el niño que estaba siendo velado. Se nos partió el alma, tuvimos que trabajar como unos profesionales, explicaron a los usuarios de TikTok, quienes se mostraron enternecidos por el gesto de los payasos.